Y que me muero. Buenas, chorbitos y chorbitas. Bienvenidos a un nuevo streaming de Elden Ring. Si recordáis el último streaming, en el anterior stream, ¿vale? Dije que a lo mejor no iba a volver a streamear Elden Ring porque el ordenador no podía, ¿vale? Y me pasó una cosa muy rara. Que ya me viene pasado últimamente en juegos que son bastante potentes. Y es que en el OBS se ve perfectamente. Dice que no estoy dropeando FPS, pero yo a la vez tengo abajo del OBS la ventana de Twitch. Y en Twitch se ve súper lagueado, se me ve súper lagueado y veo que cada vez voy más atrasado. Y yo, joder, esto está, me está petando. Bueno, pues luego vi el direct. Mai me dijo que no, que ya no notaba nada, que no notaba nada. Yo, como no vas a notar nada, me puse el directo. Después de acabar el streaming y vi que funcionaba perfecto. Entonces, por lo visto, puedo streamearlo perfectamente, pero la gráfica. Parece ser que se muere, ¿vale? Se muere al tener la previsualización del OBS, al tener la de Twitch y al tener el juego. Parece ser que se muere y hace que Twitch me vaya mucho peor a mí y yo lo vea lagueado aunque vosotros lo estéis viendo perfectamente, ¿vale? Así que en teoría podemos jugarlo sin problema. Igual tengo que bajarle porque el subir los gráficos porque estuve practicando, ¿vale? Porque otro motivo... después del streaming acabé muy desencantado, ¿vale? Acabé muy desencantado y pensé muy duramente aparte de volver el juego, ¿vale? Porque tuve una sensación chunga de, o sea, lo pasé mal. No me gustó el juego, me aburrí, no me gustó nada. Y no me gustó nada del juego, me sentí súper incómodo jugando. El game feeling era terrible y aparte ya no solo por los controles que a mí me resultaban súper poco intuitivos, sino eso que os comenté, que parece una tontería, pero a ver, si es una cosa que estudia a la hora de trabajar, a la hora de golpear, impactar y estas cosas. Por ejemplo, en caso de usar mandos, la vibración es una de ellas. Y a pesar de tenerla al máximo, cada vez que daba unos golpes fuertes vibraba, pero no vibraba apenas. Y era en plan, pues eso es lo de menos, lo peor eran los controles. Y aparte el tener conectado un mando de Play y que me apareciesen los botones de Xbox, me confundía también un montón. Que es culpa del juego, por cierto, no destiné nada. Entonces, off cameras, lo que he hecho fue con... pasé del mando de Play, conecté, mandos de Xbox no tengo, tenía uno pero se me jodió, tengo este mando de Switch, que es el que estoy usando, que los botones coinciden, el orden cambia, pero son las mismas letras, entonces más o menos eso me vale guay, y cambié todos los controles a mi gusto, ¿vale? Después de eso me vi un vídeo de cómo hacer parries en YouTube, porque no entendía cómo, me jodí un montón, porque en muchos juegos hago parries, y en este juego no me salía ningún parry, si me saliera de pura chiripa, y no entendía cómo me había salido. Vale, después de entender, estuve practicando, estuve como una hora y tal, practicando en el campamento este de mierda, en el que vimos en el último día, y después de una hora y tal, y pillarle ya un poco, manejarme con los controles y tal, es la de, vale, creo que me gusta. Vale, creo que fue creo que fue peor la experiencia inicial por todo esto, y porque me agobié mucho con los menús, al ver tantos numeritos, tantas letras, y yo, ¿qué coño es todo esto? Y también los vi con calma, y yo, vale, ok, vale. Está todo bajo control. No quise avanzar nada. No quise avanzar mucho más. Os lo he dicho, solo me he cargado este campamento. Así, breve resumen. Al cargarme a todo el campamento, me dijeron que al matarlos a todos, al matar un campamento de enemigos, como que te curas, ¿vale? Luego encontré un par de cofres, uno aquí en este carro y otro cofre en el carro de ahí abajo. Son cosas que no me puedo equipar, así que me las suda. En el pilar ese que veis justo en el frente, había un mapa que es de la zona. A ver, no sé si puedo. No sé en qué botón. Aquí. Vale, ya tengo. Hostia. Es una zona grande, ¿eh? Tenemos toda esta zona del mapa, ¿vale? Ahora miraremos. Ah, y aparte de todo esto, había un sótano, ¿vale? Había un sótano. Y en el sótano había un cofre que tenía una cosa llamada ceniza, ¿vale? La ceniza parece ser que es una magia que puedes equipar en cualquier arma. Y la podéis utilizar, básicamente. ¿La ves? Yo. A ver si la puedo usar así. Equivocado. A ver, espera, ahora que me acuerdo de los controles. Vale, aquí lanzo magia, aquí bebo, ok. Aquí la esquiva, golpe gordo, golpe tal, salto. Vale. Gracias. Esta es la magia que aprendí, ¿vale? Básicamente, a los enemigos como que los atonta, ¿vale? Como si hicieras un par, entonces los puedes parar en seco. No puedo usar. Vale. Con el escudo no puedo usarla porque es el mismo botón que para hacer el parry, ¿de acuerdo? A ver, que me aprenda un momento. Claro, es que he jugado el otro día, pero desde el otro día. Me acuerdo de los botones. Que no quiero morir por imbécil. Vale, este botón no hace nada. Pa, pa, pa.
Ok. Es que fuiste a saco. Antes de disfrutar el juego, lo tienes que llevar a cenar y regarle unas flores. Buf, buf, pero cuidadito, o sea. Lo iba a desechar, o sea, lo pasé fatal. No me gustó nada, nada, nada. Hasta que me descansé un poco y tal. Y lo maduré. Para mí al principio fue un puto agobio, ¿eh? Y luego ya me gustó un poquito más. Luego me vi, de hecho, me vi muchos vídeos porque yo no tenía nada. Y mucha gente está. Entonces era todo muy abrumador. Y me vi vídeos de las clases con calma y demás. Y me convencí, vale, esta es la que quiero, tal. Y lo llevé con más calma. Aparte de esas cosas que cogí, el único en la historia no avancé nada. Bueno, aquí encontré esto, me guardé partida. Y al guardar partida, apareció una señora que me dijo: voy a ser tu dama. Y entonces me ha desbloqueado la subida de nivel. O sea, cada vez que sube de nivel tengo, para subir de nivel tengo que hablar con esa señora, ¿de acuerdo? Y luego me ha dado un caballo. Que es este de aquí. Que, bueno, caballo o cabra, no, no tengo muy claro. O guaraní, no sé qué es. Y podemos pelear. Es que es bastante rápido, ¿eh? ¡Ay, que tiene doble salto! Esto no lo sabía. Vale. Y me dijo que la llevase a la base de ese árbol gigante. No, y ya está. Y después te fallarás los boss. Pues seguramente, porque hostia, sudé, ¿eh? Te digo, estuve una hora para cargarme al mini boss que había aquí, ¿eh? Vale. En teoría la historia me dice que avance por aquí. Pero está esa mierda. Está esa mierda y no me convence nada ir por ahí. Entre que esté esa movida y hay tíos crucificados por ahí. Es la de. Y todas las defensas ahí abajo es la de. Mira, creo que voy a ir a practicar un poquito por la zona, ¿vale? Ahora que tengo un mapa. A ver. Aquí he estado. Aquí he estado y estas son las ruinas, ¿vale? Este es el campamento. Y esta es la iglesia. Joder, aquí es bastante tocho. Vale, aquí. El bosquecillo que hemos encontrado. Aquí hay una cueva, aquí hay cosas. Vamos a explorar un poquito el mapa. ¿Puedo poner marcadores? Bueno, tampoco me hacen falta por ahora. Pero bueno, en el bosque recuerdo que vimos una cueva. Por aquí, creo. A ver cómo funcionan los marcadores. Se ven. Visibles. Ah, son visibles. Hostia, cojonudo. Y aparte aparecen arriba, vale. Espera, que me voy. Tengo que ir acostumbrado a usar el caballo. Ahora que tengo caballo. Hey, Carza, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Entonces, quiero ir a visitar un momento la cueva que vemos aquí. Ah, por cierto. Creo que os había comentado que aparecen enemigos diferentes. Hay eventos especiales, depende de las horas del día. Pues aquí aparecen estos murciélagos de la no en la noche. Que no me apetece pelear ahora nada contra ellos, la verdad. ¿Dónde estaba? Estaba por aquí. Aquí está. No me vas a molestar. Joder. ¿Se acuerdas cuando dije, bueno, ahora no pasa nada porque ahora ya aprendí a hacer parry, ¿sabes? Y justamente me parten la cara, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Esperar? Vale. Estoy retransmitiendo, ¿verdad? Es que me acaban de hacer todas las pestañas, en plan, se ha muerto ahí, ¿eh? Ha partido el vídeo, ok. ¿Ves? No puedo. Se me parte de Google Chrome. Se me muere el Google Chrome cuando hago esto. Creo que voy a tener que cerrar el Google Chrome y tener fe en la humanidad. Muestro más adelante. Desmentir este mensaje. Cancelar. Cueva de la Arboleda. Mira. Toca la gracia. Vamos a descansar. Y nos metemos para adentro. Ha canjeado hidratación. A tu salud, señor. Pasar la noche en Nuyales, me parece al paso. Examinar. Esta tabla de invocación ya funciona. Pero no tengo nada para invocar, joder.
No veo una mierda. A ver, me dijeron que igual debía comprarme una antorcha. E igual es el momento. Sticky picky, ¿eh? ¿Pueden subir por aquí? He olvidado que... Vale, aquí es el ataque. Con dos ataques estará muerto, ¿no? ¿O no? ¿Podéis subir? Ay, me venía bien un arco. Por un arco me vendría cojonudamente. Vale. Hostia, qué hay más. ¡Hostia! 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 Se me está liando la cosa, ¿eh? Se me ha liado la cosa. Se me ha liado un poco la cosa. Ok. Bueno, voy a tener que cerrar el Google, ¿eh? Voy a cerrarlo. Igual es el doble monitor. Y el doble monitor no me... Pero es que necesito el doble monitor. Voy a cerrar Google porque se me está muriendo. Vale, a ver. Es que joder. Ay, es... Es que me tengo que acordar los controles, tío. Yo llevo desde el último día sin jugar. ¿Cuándo fue? ¿El viernes? ¿O el jueves? No me acuerdo, sin jugar y ya no me acuerdo de los controles. Eso que estuve practicando, ¿eh? Tú no, tú no. Vale, vamos a por este. Uno. Yo te sigo viendo, vale. A ver, ¿puedo subir? ¿Por qué sube por este lado? Mierda. Vale, dos golpes. Vale. A ver, estoy un poco jodido. ¡Hostia, que he bajado! Va, ¡hostia, que esto es para bajar! Ok. Hostia, esto ha sido peligroso. Vale, hay otro más. Buah, pero como a los lobos no se parrea. ¿Se puede parrear a un lobo? Duda seria. ¿Te puedo parrear? Esos finos... ¿Qué es? Tarro agrietado, ok. Es importante por ahora. ¿Hay cositas por aquí? No parece. Vale, entiendo que ese es el camino principal. Es que no veo una mierda. Vale, aquí hay un señor un poco fuquet. Observa tipo lento. ¿Cómo? Hora de tras... Joder. La madre que los parió. Los troleitos. ¿Qué cojones? O sea, aquí hay un boss. Estos son materiales, muslo de cueva. Yo no estoy preparado para un boss ahora mismo, ¿eh? Pero aquí hay más cueva, ¿no? ¿O me lo he imaginado yo? Vale, con ataque fuerte. ¡Hostia! Uf. Vale, con ataque fuerte me los cargo de un golpe. Con ataque flojo son dos. Piedra luminosa. Runa dorada. Luciérnaga plateada. A farmear a full, ¿eh?
Buah, pero me meto contra un boss, pero estoy un poco jodido. Vale, eso hay un boss fijo, ¿vale? Así que vamos, voy a intentar, lo que vamos a int voy a intentar matar a los lobos sin sufrir daño, ¿vale? Más fácil de decir que hacerlo. Y cruzamos, ¿vale? Y dices, ¿cómo sabes que un boss? Porque, joder, el juego no lo he jugado, pero en los Dark Souls anteriores, aunque no los jugara, había algunos streamings. Y cada vez que hay una puerta estas de niebla, es que detrás de ella hay un boss. Si quieres ver si sigues online, póntelo en el móvil. Yo voy a ir cerrando que hay que acostumbrarse a la hora nueva. Venga, calquera, descansa. Yo me iré en un ratito, ahora a las 12 me iré a dormir ya. Muchas gracias por... Sí, el móvil creo que lo voy a tener que hacer, lo pensé el otro día. Cuando vi el problema. El problema es que ahora lo tengo justo cargando y aquí no tengo ningún enchufe para cargarlo ahora mismo. En ningún USB. Mira, tengo que mejorar en eso la setup, ¿eh? Poner un enchufe, un USB que me lo pueda cargar. Hostia. ¿Vale? No sé por qué, pero le he hecho una contra ahí, ¿eh? Y no sé por qué. Porque estoy haciendo. Me estoy defendiendo sin más. Me revienta, ¿eh? Voy a subir, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia, que sube hasta aquí! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tendré que gastarme las runas en algo. Tengo un montón de runas. Si voy a un boss, no de debería gastármelas primero. Aquí. Cabeza. Cabeza. A ver, espera. Voy a intentar subir de nivel. Subir nivel. Ah, no viene la señora ni nada. A ver, pues yo qué sé. No necesito nada en tal. A ver, me puedo subir vigor para conseguir vida. Mente para conseguir maná. No sé, ¿cuántas estadísticas puedo subir? Igual es demasiado. Si me gasto todo aquí a... Del nivel 9, hostia, de nivel 9 a nivel 17, la virgen. Igual me estoy gastando demasiado. Deberías gastarme algunos en vida. A ver, espera, esto. Le dirás, no, experimenta tú, no sé qué. Yo no voy a experimentar que me joda la partida. Y yo no sé si esto se puede borrar. O no sé si habrá algún objeto para borrar o algo así. Elden Ring, reiniciar atributos para empezar. Se puede. Puedo bajar de nivel. Eso para empezar. Porque si no, si puedo, pues igual me pongo un poco juguetón. Vale, ta, 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 ta. Puedes cambiar tus puntos de nivel mediante un proceso llamado renacer. Esta acción no está disponible en la partida inicial del juego, pero una vez la hayas desbloqueado, podrás empezar a reasignar estadísticas. El único límite es que no podrás bajar tus estadísticas por debajo de lo que tenía tu clase inicialmente, ¿vale? Siempre que encuentres dónde están las lágrimas larvarias, ¿vale? La posibilidad de iniciar tu estadística se desbloquea cuando hayas vencido a Renala. Que... Pues yo qué sé, qué coño es Renala. Vale, o sea que no, no... Sí, pero con condiciones. Buah. Pues tampoco me mola tanto esa movida, ¿eh? Entonces, Elden Ring. Will. ¿Cómo se llama este? Prisionero. Que me subo. Alguien que controle en el chat me vendría bastante cojonudo, ¿eh?
Hostia, estadística primaria, inteligencia y vigor. Pone aquí, o sea, vida. Inteligencia y vida. Estadística secundaria, mente y destreza. Pero esto está bien. Esto es nice. O sea, con esto voy a estar. Puf. Entonces debería ponerme menos puntos. Debería ponerme más puntos a vigor. Como estaba pensando. Pero ¿cuántos puntos en vigor? Se empieza a complicar la cosa. Por eso yo no quería ponerme a subir niveles. Que me agobiaba. Que se me ha. Joder. Me he hecho aquí una movida esto de Steam. Se me ha abierto un teclado aquí, tío. ¿Qué dices? A ver. Gracias. Espera, vale. Está explicando aquí este señor, muy, muy amable. El señor, lo mío, lo mío. Vale. Ok. Está explicando los atributos, eso ya lo sé, señor. ¿Vale? ¿Vale? Que me parece muy raro que le suba vigor, ¿eh? ¿Para qué quiero vida? O sea, esquiva. Si no te pega, no necesitas vida. Va, que suba un poquito como vea yo, vale. Total. Vale, voy a subírmelos a 16. Un par de tal y uno a vida. ¿Cuántos más tengo? Así, por ejemplo, 12, 14, 17, 16. Quería esperar a conseguir equipamiento. ¿No es también la resistencia? Uf, es que claro, si te pones a subir a todo, sería aguante aquí. A subir la resistencia. Es que yo igual subiría resistencia mejor. El aguante. Mira, a que le den. Me subo mente, destreza e inteligencia, que esas las necesito sí o sí, ¿sabes? Sí, hombre. No las tengo nada. Sí, porque estoy viendo que voy a morir contra el boss. Favor, agáchese, señor. Pero, ¿por qué vienes? Venga. ¿Dónde está? No veo, no veo. Ahí está el otro. Si ya sabía yo que me había olido. ¡Oh, qué perro! Le queda el otro, ¿eh? Mierda. ¡Hostia! Estamos fucked ahora, ¿eh? Aparte porque no lo veo.
O sea, joder, me revienta. Es que tengo que cargarme a este primero con magias, joder. ¡Ah, estoy atascado! Vale. Cago en la puta. O sea, si me cargo a este, está bien. Ya está. Es que no quiero gastar. Es que no quiero gastar pociones de vida, tío. Es que no quiero gastar pociones de vida contra este señor. Vale, vamos a ir despacito. Con calma. Y ahora a ver si no sube, porque no. ¿Será por el pega del ruido? ¿Me escuchará? Una. Dos. Ahí va, ahí van dos. Por favor, dale. Gracias. Sin ver, sin ver. Mejor prisionero del Elden Ring 2022, posiblemente. Voy a decir 2021 ya. A ver, que técnicamente es que no los tengo ni que matar ahora que lo pienso. Que los estoy matando un poco por matar. Venga, vamos a cruzar. Dame materiales, ¿por qué no? Atravesar la niebla. No vemos agua, Koi, no vemos agua. Hombre, viste de farunzuela, ¿qué? Hola, men, ¿qué tal? Mira, te voy a empezar a lanzar unas magias así guapas. Oh, vaya. Oh, vaya. Calma. Qué cabrón cómo me las esquiva, ¿eh? Vale. Se acabó la jodienda. Oh, no llegué, mierda. Qué putada. Vale. Se me acabó lo que se daba, ¿eh? Bueno. Talismán de fuego, talismán de dragón interno. Ah, no, de dragón interno. Gris de fuego. No seré yo buenísimo. Inventario. Técnicamente nos acabamos de cargar nuestro primer boss. A ver, me da un poco penita porque quería hacerlo en contra. No le he hecho una en contra. A ver, le he hecho un contra un poco de mentira. Aumenta la negación del daño de fuego. Ok. Espera, ¿qué coño me lo voy a equipar, no? Que no tengo ninguno. Usar. ¿Por qué no me puedo equipar? ¿Equipamiento? Vale, ahí puesto.
Ah, mira, me puedo poner esto. Me aumenta el peso, pero bueno, no tengo ningún guante. Así que será mejor que nada. Spin. Sí, se marcó un pedazo de spin, ¿eh? Vale, este tío se está marcando aquí una festuque con los soldados de afuera, ¿no? El mensaje. Cuidado con el enemigo fuerte. Gracias, tío. Gracias, crack. Espera, ¿qué es esto? Regresar a la entrada. Prueba con fruto. No hay nada más por aquí. ¿Qué es esto? ¿Era de un color diferente? Camino oculto más adelante. Qué mentira más gorda. Vale, entonces ahora que doy aquí, sin más. Esa es la entrada, sí. Pues primera mini mazmorra pasada. Pues pensé que me iba a llevar mucho más el boss, ¿eh? Yo voy a guardar partidas, pero vamos a regenerar, si ya nos lo hemos pasado. O sea, literalmente me han costado más los lobos que el boss. A ver, también al boss le he soltado full la magia, ¿sabes? Equipamiento. No, mapa. Vale, aquí ya hemos encontrado otra cosita. Cueva de la arboleda. Vale. Vamos limpiando por partes el mapa, ¿os parece? Vamos, por ejemplo, por este, la zona de aquí abajo. Mira una tortuga. Hostia, hostia. Joder. Hostia, perdón. Uf. Me ha petado el pecho, ¿eh? Me ha dolido un poco. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es todo esto? El primero por la tortuga. La cosa esa de arriba me está molestando un poco. ¿Eres friendly? Es que sí que es friendly. Qué maja. Ojalá poder tenerla de montura. Ahora bien, la cosa de arriba. Esto es un enemigo. Eso es una cara. Hostia, que escupe cosas. Pensé que eran huevos. Hostia, corre, corre. Vale, o sea que esto es el envenenamiento. ¿Y qué me hace? Me está bajando la vida. O no me envenena. Si se llena la barra es cuando me envenena. Puede ser. Explotas. No, no tiene pinta de monstruo que explotaría al morir. Vale, en teoría eso me puede tirar veneno por estas por las boquillas, ¿no? Vale. Voy probando a matar bichillos. Joder, rápido, ¿eh? Cabeza de gran libélula. Es una libélula. ¿Hola? ¿Qué es esto? Hey, Vens, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes frío, Koi? ¿Por qué lo dices? ¿Porque llevo sudadera? Hombre, aquí por la... Por el día hizo calor, pero ahora de noche hace fresco, ¿eh? Pero aquí, sí, por el día estuve en manga corta, ¿eh? Hacía tiempo que no andaba en manga corta yo... O sea, en casa hacía fresco. Pero luego salí a la calle y a la calle hacía bastante calor, ¿eh? Y yo dije, hostia. ¿Hola? ¿Qué buscáis? ¿Buscáis algo? ¿Sois enemigos? Ah. ¿Me vas a atacar?
Ay, que me tiene miedo. ¿Pero quién es esta gente? ¿Por qué me tienen miedo? A ver, tío, que la más... A ver, que la máscara igual impresiona un poco. Hostia, que son tumbas, ¿no? Claro, el otro tiene un palo y se viene arriba. Esto no es como el Breath of the Wild. No, no, no me puedo poner... O sí. Bueno, parece más un poco los rollos Skyrim, ¿eh? Lo de escalar así a lo ortopédico. A ver, si subo aquí. Ojo. Ojo. Me la pegué. No, no, nada. Te pongo el disfraz. ¿Qué más de PC fisto o qué? No, joder, pero ¿por qué voy a matar a esta gente si no me ataca, joder? Se les habrá caído el móvil o algo, joder. Eres tranquilo, ¿cómo me da dinero? La vía de los naufragios, ¿eh? Oli. Oh, vaya. Oh, vaya, que eran animales. Pensé que eran enemigos. Ahora bueno, me siento mal. Por aquí no puedo saltar, ¿no? O sea... Vaya mierda. Vale, por aquí... O sea, que por aquí no hay nada. Son los peores. El de la antorcha te la lía. Que flipas en un combate. ¿Y eso? ¿Por qué? Al de la antorcha igual sé que le podía dar un par de hostias. Sé que el de la antorcha se lo tenía muy subidito. En plan, simplemente por tener un palo. ¿Qué es esto? Uy, ¿qué es esto? Lirio de Trinia. ¿Cómo subo hasta aquí arriba? A ver. Joder, he sacado una captura de pantalla. Vale. ¿Tú lo tienes? El Elden. Evans. Coño, pero si estoy al lado de la iglesia. Vale. Santa. Santa. A ver, ¿dónde está? Mi coleguilla, el Santa Claus. ¿Tienes cositas nuevas que te pueda comprar? Espera, tú no. Sí, claro, he vuelto. ¿Qué pasaba? Tendré que darte dinero si se ve que te hace falta para tu burro el cocainómano, porque joder. Es que mira, pobre burro. Espera un momento. Mira al pobre burro. Este burro está sufriendo, ¿eh? Aunque tiene mejores pestañas que yo, ¿eh? Sí. Yo te compro. Tú enséñame a ver. Comprar. ¿Dinero? Me compro un telescopio. ¿Cuánto dinero tengo? 2000. Me compro un telescopio. Remedio de doblado. Revela símbolos de invocación cooperativos y hostiles. Pero... Ah... O sea, esto puede tener muchos. O sea, es que esto es un consumible. Ok. Bueno, el dimensionario. Amplía el catálogo para crear objetos. Entiendo que lo tendré que comprar en algún momento. Una antorcha me la podría comprar, que me dijeron que me haría falta. Nota. Esto de la información no sé lo que okay, es. Bueno, yo me voy a comprar una antorcha. Voy a comprar un telescopio. ¿Por qué no? Dame las notas. Y de guerrero nómada. Guerrero nómada 2. De misionero. Pues yo qué sé. Pues me las compro todas. Para que gastas el dinero en algo. Sí lo tengo. Me he cargado como tres bosses. Yo de momento solo me he cargado uno que me he encontrado en una cuevita aquí. Y luego en un campamento. Pero ese no cuenta como boss. ¿No? Porque, no cuenta porque no tenía barra, ¿no? Entiendo que solo los que tengan barra cuentan como boss, aunque el enemigo sea difícil, ¿verdad? Vale, a ver.
Cambiar. Me voy a poner el telescopio aquí, que es, tiene pinta de típico objeto que usar con el telescopio. Y tengo un error explotando donde se coloca. No lo sé. Y la antorcha. Oh, no puedo ponerme la antorcha aquí. Que es como un arma, entonces. Ah, pues sí, es como un arma. Pues yo que se me la equipo aquí. ¿Cuál me debía equipar en este? Bueno, de. Y vale, ¿y el otro? ¿Dónde está lo que hemos comprado? Las notas, esas movidas. Mapa. No, esto no. ¿Dónde están las notas? No, no le hemos comprado un par de notas. Que decían que daban historia, no sé qué movida. Esto es la movida, la magia. Joder, pues. Ni idea de dónde se ha metido, ¿eh? Yo te digo, vos es de la historia. Ah, buah, yo creo de la historia no he visto ninguno, ¿eh? Voy, sí, ya te digo, es el segundo día. El otro día jugué un poquito y casi dropeo el juego porque no me gustaban nada los controles hasta que estuve toqueteando. Ah, no tengo cosas, ¿vale? Vamos a probar esto que no lo probé el otro día. A ver, si voy aquí, ¿qué es? Reforzar armas. Marcharse. A ver, reforzar armas, ¿cómo va? En el menú mesa de forja puedes gastar runas y piedras para reforzar tus armas. En una mesa de forja puedes reforzar tus armas hasta más 3. En algún punto de las tierras intermedias puedes conocer a un herrero que refuerza aún más tus armas. Ok. Ah, o sea, no se refuerzan solo las espadas, los bastones mágicos también los puedo reforzar. Ok. Aunque parece que no cunde, no demasiado. Es que mejora el bastón. El estoque sí que mejora bastante. Torcha no voy a, ni lo voy a mirar. Potencia de ataque y el escudo tampoco, entiendo que tampoco merece la pena. O sea, ¿para qué coño quiero atacar con el escudo? Vale, porque me he gastado toda la pasta. Y he dicho que ahora puedo, supuestamente con lo que hemos comprado puedo craftear más cosas, ¿no? Ordenar cofre, hablar con Melina. Ah, mira, puedo hablar con ella. Amigo, vale. El que pase el tiempo, no. Subir en el no, viales no. Coño, ¿y dónde se crafteaba? No se crafteaba, A crear objetos, joder. Vale, ¿qué puedo crear? Lo de las piedras arcoiris. Carne curada. Aumenta temporalmente la robustez. Granadas. Dardos de huesos. Flechas. Que no tengo arcos, así que nada. Y remedio de dedo doblado. Ok. No me interesa nada, pero vale. Algo valdrá en algún momento. Vale, vamos a intentar subir. Oh, por favor, quita las cosas. Vamos a intentar subir ahí arriba. ¿Y qué? Del 1 al 10, ¿cómo va la dificultad de los bosses de la historia? Porque yo me he animado con Elden Ring porque me dijeron que era el más accesible, el más fácil y demás. Porque yo, a ver, tolerancia a la frustración igual no mucha. No en un videojuego, al menos. En la vida sí. Pero en un videojuego no, ¿sabes? Eso siempre lo he dicho. Yo juego para divertirme. Yo no juego ni para autosuperarme, ni para frustrarme, ni para apoyadas varias. Y este juego me motivó un montón porque decían que era mucho más accesible, estaba el tema de las invocaciones, el multiplayer de invocar gente. Y dije, bueno, sabes, a muy a malas, si llega un punto que veo que no tiro, pues malo será que llamando a Peña no pueda pasármelo, ¿sabes? A ver, ¿qué pone aquí? Guía y guardián para aquellos que regresan a las raíces. Un caminito. ¿Lo puedo ver en el mapa, este, el camino este? ¿Ver? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? Vale, pero por favor, me abres el mapa.
así, ¿no? Joder, pero si acabo de venir de ahí, tío. A ver, ¿qué pone ahí? ¿Y cómo ha subido el de arriba? Tú me dices algo más útil. Algo increíble más adelante. Pues, ah. No me mato, ¿verdad? Vale, no me he hecho daño por... Bien, pero juego al mando. Sí, tengo el mando. Tengo el mando. De hecho, me enfadé con los controles un montón, pero porque estaba jugando con un... Por dos cosas. Uno, porque estaba jugando con un mando de Play. Y dos, porque los controles por defecto no me molaban nada. Pero si vengo de ahí, ¿no? No había nada. ¿Será en la parte de arriba? O sea, no creo que esté a tomar por culo, ¿no? ¿Habrá un muro de estos invisibles por aquí? ¡Uy, un girasol! Girasol dorado marchito, pobre girasol. No entiendo nada, ¿eh? A ver. ¿Sí, no? Coño, ¿qué hay algo? No creo que sea lo que diga, ¿no? O sea, ahora mismo estamos literalmente enfrente de ella. Oye, ¿tú atacas? Voy a pasar de ti. Me acaba de dar. Muerte más adelante, gracias. Cuidado con sin luz. No hay alegría más adelante. Ah, quiero irme a casa. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué coño es esta mierda? Vale, una hoguera. Catacumbas de escarpe tormentoso. Ya estoy empezando a ver los charcos de sangre, a ver. ¿Cómo te has muerto? Por lo que veo, se ha muerto del susto. Por cierto, la antorcha. A ver, tiene. Hostia, tiene ataques la antorcha. Ilumina bastante guay, ¿no? Hey, yo. Una muerte digna supone regresar al árbol aureo. Ten paciencia. Hasta que llegado el momento, sus raíces te reclamen. Y veo mucha sangre, ahí hay un enemigo. Emboscada más adelante. Cuidado con el enemigo. Emboscada más adelante, hostia. Me van a hacer una emboscada, los cabrones. Hostia, mira, más este es prisionero, ¿eh? Cabeza más adelante. Jefe más adelante. Hola, Gumi. Me he cargado al boss que te cargaste tú. A la primera. Mike, a la primera. Pero me lo he cargado. Me ha costado. O sea, lo que más me costó fue cargarme los lobos.
Acabo de pasar el tuyo. Hostia, ¿tú lo has pasado ya el...? ¿Y qué tal? Vale, vamos a ir a la emboscada primero. Es que, ¿dónde están? Que está por arriba. Hostia, qué hijo de puta, míralo. ¡Joder! Lo peor es que lo he visto. Lo peor es que lo he visto. O sea, ¿a mí me puedo explicar esto? Joder. Es que no veo para hacerle el parry. Vale, el pavo me mata de dos golpes, ok. Joder, vale, dos golpes. Enemigo básico. Toma por presumir. No, es que además es pequeñito, no le puedo pegar. ¿Dónde está mi dinero aquí? Pero tío, por favor. Es que no me da tiempo a reaccionar. Es que es imposible. Es que no me da tiempo a reaccionar. Es que es muy rápido. Toma, pero si es magia. A ver, sí, puedo intentar usarlo con magia. El problema, joder, el problema que estoy teniendo es que no visteis, es que no se me fija, joder. Y si no se me fija, se me complica la cosa. Voy a ponerme el escudo de primeras. Joder. Vale. A ver, perra. Hostia, ¿qué? Me dio. Porque se me desfijó. Vale. Resina, hora de la muerte. De nada más. Solo esto. Vaya mierda, vale. Voy a descansar y pasamos de la sala. Al menos tenemos la resina. Buah, pero son súper rápidos, ¿eh? Súper, súper rápidos. Comparado con los guerreros de antes, que joder, claro. No estaba acostumbrado a esta velocidad. Estaba acostumbrado a los ataques lentos y cargados. Uf. Pero vale. Y son más duros de lo que pensé, o sea. Puedo abrir esto, puedo bajar, vale. Ahí hay un enemigo, entonces, de primeras. Primeras te voy a zurrar. Ven conmigo, ven conmigo. ¿Podré hacerle un parry? ¡Uh!
Uy, qué rico el parry. Uy, qué rico. Me gusta hacer parries, ¿eh? Vale. No me fío, ¿eh? Y ahí hay otro. Hostia, si no tienes magia, no tienes arco, ni tienes unas polladas, ¿qué haces con tu vida? Y me dio una, ¿eh? ¿Y la hemorragia qué hace? Es que, claro, no entiendo eso. O sea, es lo que dije, ¿no? Si se me llena la barra esa, es cuando consigo el estado alterado. O sea, si, en este caso, si me llenase la barra, es cuando conseguiría hemorragia, ¿no? Y si fuera veneno, veneno. No es que es el tiempo que estoy con hemorragia, estoy con veneno, ¿verdad? Tanta peña. No va a bajar. En teoría no hay nadie más. Florecitas. Yo aquí en plan Zelda, ¿sabes? Reventando jarrones ajenos. A ver si encuentro algunas rupias. Vale. Ah, pues vale, sí, mira la estatua que encontramos antes. ¿Qué dice? En primer lugar, enemigo. ¿Qué me dices? Ah, muy bien, fuego. Fuego del Averno. En primer lugar, enemigo. Me he acojonado que llega hasta aquí, ¿vale? Mira con atención. Fuego más adelante y entonces hora de fuego. Menos mal que tengo un amuleto de fuego, ¿no? Vale, ahí hay un pasillo para meterse. Es una antorcha. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿De dónde salió este hijo de puta? ¡Joder! ¿Pero de dónde ha salido? ¿Pero si llevo un buen rato aquí? ¿Pero de dónde ha salido? Pero es que si... O sea, vale que ponía primero enemigo, pero ¿dónde de coño ha bajado? ¿Estaba aquí y no lo he visto? ¿O cómo va el tema? ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! No me lo puedo creer. Ahí hay otra, vale. Uf, uf. Buah. Mira, tío, hay cositas y hay enemigos. Me cago en mi vida. Vamos a ir por... No habrá forma de desactivar el fuego. Es que a lo mejor hay una forma de desactivar el fuego.
¡Oh, qué perro! ¿Pero qué ha hecho? Tío. Spock. Qué perruno, tío. Hostia. Ahora el miedo que tengo es que vuelva el otro por aquí, ¿eh? Ven aquí. Ven aquí, perro. Me equivoqué de botón a hacer el contra. Vale. Vale. Pues está complicado, ¿eh? O sea, tienes razón que el Dark Souls no. El Dark Souls no perdona, ¿eh? De ti paso. Entonces, ¿qué coño? Vale, por aquí ya sabemos el camino. Entonces, ¿qué coño hay por aquí? Vale, bloqueado por algún artilugio, ok. Ahora que lo estoy pensando. Mierda, he gastado magia además. Venga, vamos. Vamos, papu. Si no me sale la contra, lo matamos así y ya está. Aquí no pasa nada. Nos vamos a poner exquisitos. Y el otro está aquí, ¿verdad? Ahí está. Y a ti te mando dos. Listo. Vale, ¿dónde está ese perro? ¿Dónde está el perro que me atacó? ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí está, míralo. ¿De dónde cae? Uf. Vale. Pero es que aquí no había nada. O sea, spawnea porque le salen los cojones, ¿no? Vale, ok. Me gusta. Muy bonito todo. Nervios de acero, ¿eh? Nervios de acero. Nos metemos ahí a ver si encontramos algo. Me la juego. Busto parlante. Hola. No puedo. Ah, lo puedo desactivar, joder. Ahora la siguiente duda. Nada. ¿Podré? Si guardo. Están desactivadas. Los enemigos resucitarán, pero las trampas. Uf, me ha jodido ahí.
Me voy a poner. Qué enemigos, tío. De hecho, hay varios enemigos. ¿Vale? Hostia, qué perro. Vale, uno menos. Sí que se pueden colgar de las paredes, tío. Prueba con atacar. Gracias. ¡Hostia! 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 Se han muerto con el puto fuego. Se han muerto con el puto fuego. No, joder, para de lanzar magia, Koi. Para de lanzar magia. ¡Hostia bendita! ¡Hostia bendita, qué suerte! Vale, pues en llamas. Esto, esto. La mierda. Bueno, vamos a avanzar. Uf. Vale, vale. Buah, pues lo del... No tenía ni idea de que les afectase el fuego, ¿eh? Pensé que no. Al ser en plan gárgolas, ahora dije, pues como son de piedra, joder. Eran inmunes al fuego, ¿no? Ahí morí yo. ¿Alguien me explica por qué no puedo cambiar de ponerme el escudo? Gracias. Ahora gracias. ¿Saben bajar? Ya que ahora qué hago? O sea, saltan. Voy a comer una mierda muy grande, ¿verdad? Voy a guardar la partida. Si guardo la partida no pierdo las runas ni nada, ¿no? Y así de paso probamos. A ver, van a reiniciar esa parte, pero así de paso pruebo, ¿vale? Que quiero confirmar lo de... Es que voy a morir sí o sí allí en las runas. O sea, imposible ahora. Porque no tengo ni magia. Y como el tío ya está desbloqueado, en cuanto suba me va a meter una hostia fijo. Y quiero probar si las trampas siguen desactivadas ahora. Porque si están desactivadas es bastante worth. A ver, en teoría deberían estar desactivadas. No debería venir a por nosotros. Perfecto. No. Mierda, me equivoqué. Este está muerto. Este sí que lo tengo que matar dos, que no baja. Pregunta es, ¿puedo pegarle al de arriba? Voy a lanzarle una magia a ver qué pasa.
¡Ay! Y aquí ya no me daba, aquí ya no me daba la magia. Último intento. Y si no, ya pasamos, ¿vale? No le doy. No voy a gastar más magia a lo tonto porque si no, no avanzamos. No. ¿Qué he escuchado? ¿Estoy escuchando? Estoy escuchando ruidos de activación. ¿Dónde te has metido? Pues me he metido en una mazmorra. ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está? ¿Por qué no cae? Hola, Meu. Pues se ha ido. Se ha ido de vacaciones. Ha venido. Vale, confirmado. Las trampas permanecen desactivadas. Pues cojonudo, tío. No me acuerdo cómo se llama la mazmorra. Está llena de gárgolas y de fuego. Aunque el fuego de momento no me... ¡Hostia! ¡Hostia, qué perro! ¡Ah, que puedo! ¡Hostia, bendita! ¡Qué pedazo de perro! Vale, o sea que nos podemos pegar en las escaleras, pero a patadas y puñetazos. Hostia, vale. No tenía ni idea de eso. Tengo mis runas ahí. Vamos a hacerlo bien. Vamos a jugarlo safe. Nos cargamos a este primero. Sí, pum, pum. Easy. Uf, recuperamos las runas. Vale, aquí hay dos. Hay que matar ese primero. Vale, muerto. Pero no tenemos magia. Y aquí hay uno, ¿no? Ahí está. El parry. Vale, pregunta. ¿Habrá más? La juego. No parece. Invocar espíritus. Con una campana de invocación espiritual puedes utilizar cenizas para invocar diversos espíritus. Normalmente invocar consume puntos de maná. No puedes invocar un tipo de espíritu a la vez. No puedes invocar espíritus en multijugador. ¿Vale? Cenizas de noble errante. ¿What? ¡Oh! O sea, ya tenemos nuestra primera invocación. Pues la quiero ver. Quiero ver cómo funciona. Pues me la he perdido porque, o sea, yo sabía, estaba medio espeleado y me dijeron que la primera invocación que tenía que conseguir eran tres lobos. Cuidado con el enemigo. Vale, ¿y ahora cómo hago para no palmarla? Por aquí, ¿no? No, por aquí no. Ah, mira, ahí hay algo. No hay delante, más adelante, ¿cómo? ¿Y cómo abro la puerta? Si dice que está cerrada por un mecanismo. O sea, no se puede abrir esta puerta. Bloqueado por algún artilugio. Jefe, más adelante. Tengo ni idea. No hemos encontrado nada y se que la hemos explorado entera, ¿eh?
Vale, ahora puedo utilizarte a ti para invocar. ¿Cómo va la invocación? Me la tengo que equipar, a lo mejor. ¿Equipamiento? Sí, equipada. Ah, mira, ahí la tengo. Pero no tengo maná, ¿no? Por eso no puedo utilizarla. Vamos aquí. No me llega el maná. Vale. Pues vamos a pasar, ¿no? Igual no se puede abrir, ¿eh? O hay una puerta secreta o algo, o igual no se puede abrir. Simplemente, pero me parece un poco extraño que pusieran una puerta porque sí. Because ya sabes. ¿Cuánto llevamos? ¿Qué hora es? Hostia, las 12:30. Espera. Joder, vamos a probar la invocación, ¿no? Vamos a verla. A ver, ¿cómo va esto? Entonces me la pongo así. Y la invoco aquí, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Esto no es un altar de invocación? ¿No se supone que las puedo invocar si estoy aquí? No entiendo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Tengo que pegarle o algo? Joder, pues no sé qué estoy haciendo mal. En teoría... solo tengo que acercarme a un altar de estos de invocación, ¿no? A ver, me he olvidado algo. Tenemos aquí en los tutoriales. Acerca de los altares de invocación. Pulse X para examinar. En cada una de las zonas puedes encontrar efigies de mártires, ¿vale? Las efigies son altares de invocación. Desde aquí será muy fácil invocar a otros jugadores, puesto que es el lugar en el que se encuentran los símbolos de invocación cooperativa y hostiles creados con efigies pequeñas. Ah, es para invocar a otros jugadores. No para hacer invocaciones. Vale. Hostia, lo había entendido mal, ¿eh? Vale. Ah, pues entonces tiene que haber un boss aquí, sí, sí por cojones, ¿eh? Si aquí tienes para invocar multijugador y aquí dicen que hay un boss aquí delante. Pues tiene que haber una palanca o algo secreto que no hemos visto. Porque esto no es un metroidvania, o sea, en teoría deberíamos tener todo. O sea, no debería ninguna habilidad o objeto que nos permite desbloquear algo, que yo sepa. Tampoco tengo mucha experiencia en los souls, la verdad. A ver, igual puedo invocar aquí afuera. Igual no puedo invocar dentro. ¿Pero por qué no puedo invocar? ¿Qué me falta? Quiero probar una cosa. Ya que estamos aquí, me voy a poner safe. Vamos a probar el telescopio. A ver esto cómo va. Pero tendré que tener un zoom o algo, ¿no? Tampoco tengo mucho zoom, la verdad. Un poco cutre, ¿no? El telescopio. Tío, me está rayando, ¿eh? Pues nada, Charlie, vamos a dejarlo ya por hoy, ¿eh? Bueno, joder, al menos día completito. Nos hemos hecho dos mazmorras, joder. Y me he cargado el primer boss, ni tan mal, ¿no? Y he demostrado que sé hacer parries. De nada. Cenizas de guerra. Igual si tengo que hacer algo con las cenizas. No, ¿no?
Tengo más hechizos. Joder, pues me jode. Me jode porque quería probar a hacer las invocaciones. Hey, Mai, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Espera, voy a mirarlo antes de apagar, porque joder, es que no voy a dormir tranquilo. Es que ahora si me voy, no voy a dormir tranquilo. A ver. Elden Ring, invocaciones. ¿Cómo usarlas? A ver, ahora tengo maná. ¿Vale? Necesito una campana de invocación que me la dé. Vale. Tengo que ir de noche a la iglesia donde está Santa Claus. Ok. ¿Dónde estamos? Estamos muy lejos. ¿Nos da tiempo a hacerlo? Esto es un viaje rápido, ¿verdad? ¿Puedo? Vas a viajar hasta la iglesia de L, ¿de acuerdo? ¿Vale? Así probamos el viaje rápido. No me gasta nada. Coño, mírala. Si yo venía aquí de noche, ¿por qué no te he visto antes? Hola, señora, ¿qué tal? Son como dos caras. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Sí. Possessed of the power, no, to call forth a spectral steed named Torrent. Sí. No lo poseo, poseo el poder. I have the power. I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Eres dueño de Torrentera. Ah, vale. Ok. Ahora me dan los lobos, ¿no? Vale. As they recall battles past, now it is thine to do with as thou wishest. Gracias, señora. No pasa nada, a ver. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? Y se fue. ¿Pero qué coño son los dos dedos? ¿Y por qué lo estoy obedeciendo? Yo no entiendo nada de la historia de este juego, la verdad, ¿eh? A ver, entonces ahora ya puedo invocar, ¿no? Me dio los lobos, pero yo quiero invocar al noble. Yo quiero invocar al noble. Yo quiero ver esta maravilla, a ver. Mira, vamos a ver. Tenemos un enemigo aquí justo para probarlo. A ver. Venga, equipo. Me voy a ir al lugar seguro que me van a matar. Hostia, el caballo. Voy a poner aquí, a ver. Equipamiento. Es algo que me tengo. Hostia, tengo este pedazo de escudo, pero ese escudo no me vale para hacer parries. Por aquí no. No. Esto ya lo tengo equipado. Igual tengo que. Coste en PC. Invoca los. Pero si no puedo invocar esto, ¿no? 55 de PC. Pero ¿cómo lo invocaban al principio del juego? Esta movida. Yo no tengo tantos puntos de concentración. ¿Está? La supuesta campana.
Pero señora, ¿por qué no me deja, no me deja jugar tranquilo? No, no. Joder. Está siendo terrible, ¿eh? ¿Pero por qué no me deja invocarlos? Necesito mayores el altar. Necesito un altar de invocación de estos. Y les toco la campanita, ¿o cómo va? Hay un altar por aquí. Uy, hola. Una dorada. A ver, vamos a probar. Ah, no, aquí no, aquí no. Oh. Entonces, ahora, abro el mapa. A ver, un altar de invocación fijo aquí. Aquí había uno. Bueno, en las cuevas esas también, pero aquí teníamos uno también. A ver, ¿dónde estaba? Estaba por aquí, si no me equivoco. Estaba por aquí. Aún mi vida. Pues nada, pues nos vamos a la cueva. Yo no me voy a dormir hasta que invoque algo. Pero ¿por qué no me deja invocar? Ya que estoy. ¿Y si atravieso esto desaparece? No. ¿Pero qué me falta, pavo? A ver. Elden Ring, cómo usar invocaciones. Vale, tengo la campana de invocación. Requisitos, van. Haber desbloqueado el caballo, tienes que ser de noche. No sé qué hablas con Renna. Si a veces demasiado... ¡Hostia! Si a veces demasiado en la historia, Renna no aparecerá. Porque si la campana de invocación, tendrás que ir a la mesa redonda y no sé qué es eso. ¿Cómo usar la campana de invocación? La campana de invocación es un objeto clave y no hace falta equiparlo ni usarlo, ¿ok? De manera directa, para invocar lo único que debes hacer es equipar las cenizas que quieras usar como un objeto más. Cumplir con los requisitos de PC, concreto de la ceniza para invocar y estar en la zona donde se puede invocar. Aparece el símbolo de una puerta azul en el lado izquierdo de la pantalla. ¿Cómo? ¿Cómo? Un símbolo azul en la parte izquierda de la pantalla. Símbolo azul en la parte izquierda de la pantalla. Pues sí, yo he visto invocarlos por aquí, joder. A los lobetes. ¿O será que cada invocación tiene un requisito? ¿Será eso? Que cada... ¡Ah, mira aquí! Noble errante. Está la peña un poco fuque, ¿no? A ver, a ver. Seguir, seguir. Seguir a vuestro muy señor. Estás jodido, tío. Estás very fucked, eh. Te estás metiendo con mi crew. ¿Dónde está mi crew? ¿Hola? ¿Y mi crew? ¿Dónde está la peña? ¿Dónde se han metido? Espera. No me lo puedo creer. Hostia. Estaba escuchando gritos y pensé que era mi crew, pero no. ¿Por qué gritan así? ¿Por
¿Pero por qué gritan así? ¿Pero por qué están gritando? No, no, no entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué coño está pasando? Yo me voy, que me está dando muy mal rollo. Coño, ¿será la peña de aquí arriba? ¿Será la peña que está aquí colgada? No, no, es que son los vampiros. Oh, vale. Lo que no entiendo es por qué no me ha seguido. Las invocaciones no me tenían que seguir. No deberían seguirme. Estoy muy triste ahora mismo, ¿eh? Es que no entiendo. Se han tenido que meter en algún lado, ¿no? ¿Qué pinta de culo tiene eso? Al menos ya he visto el símbolo. Es como una especie de puerta. Creo que tengo un límite para poder volver a invocarlos o algo. Que me dejes en paz. Pues nada, Chorvis, lo vamos a dejar. No hemos podido invocar. No hemos podido hacer nada con ellos, pero hemos podido invocar. Aunque no tengo muy claro cómo de efectivos son la peña esa. Porque técnicamente son los que hemos encontrado antes, ¿no? Estos que salían corriendo. Asustados de mí. A ver si ese es el poder, tío. A ver si ese es el poder que tienen. Salen huyendo. Cuando los invocas contra un enemigo. En fin, Charlie, lo he dicho. Muchísimas gracias por todo. Mañana más. Buenas noches. Que me voy a dormir, que es tarde. Bye, bye. Uy, que me he olvidado de esto. Tico, 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 titi. Tico, 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 tutu. Tico, 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 toto. Tico, 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 tata. Tico, 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 tete. Tico, 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 tico.